muy bueno, buenas a todos. Eh, antes de comenzar, me confirman, por favor, si me ven correctamente, si están viendo la pantalla y si me escuchan bien. Y ya, y ya empezamos. Listo, perfecto. Mientras empiezan a unir ahí más personas, entonces igual les quería recordar que esto lo estamos haciendo todas las semanas desde Equity. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda. Yo trabajo directamente con el broker Equity, el que están viendo ustedes en pantalla. Eh, soy con managers, para que me conozcan un poquito. Estudio finanzas en Colombia. Eh, actualmente soy candidato CF nivel 3, que es una certificación de finanzas internacional. Entonces, para que me conozcan un poquito más, ya llevo más de. Siete años en el, en el tema de los mercados financieros y mercado de capitales. ¿Listo? Y nada, también para decirles que, que básicamente todo esto es contenido gratuito que estamos haciendo del broker para ustedes. Recuerden que nosotros somos relativamente nuevos en la región. Equity, eh, aunque existe desde el 2007, apenas llegó hace año y medio a Latinoamérica. Entonces, todo esto hace parte de como posicionamiento de margen que estamos haciendo. Obviamente, para que ustedes nos conozcan, confíen en nosotros un poquito más y la idea es seguir haciendo todo esto durante durante el año no entonces lo que estamos haciendo es que todos los viernes estamos haciendo el Facebook Live pero hacia final del mes es decir este mes sería el 26 de mayo vamos a estar haciendo un webinar eh, en la página de equity o en la página de Facebook de equity en la parte de eventos pueden encontrar las descripciones es algo ya un poco más complejo y lo pueden digamos que eh, es en otra plataforma, es una plataforma llamada Goto y es algo un poco más complejo para que, para que lo puedan aprovechar. Eso entonces también está bastante interesante y es totalmente gratis. Además recuerden que lo que, además de lo que hago yo, que son los Facebook Lives todas las semanas, también tenemos webinars los miércoles. Listo, entonces son, es contenido que ustedes pueden aprovechar y todo eso está quedando grabado en, en un canal de, de YouTube que más tarde les voy a pasar ¿listo? Eh, pero bueno, explicarles un poquito del broker. Recuerden que nosotros somos un broker. Instituciones de retail, estamos regulados en Dubai, estamos regulados en Jordan, estamos regulados en, en la FCA por Inglaterra. Eh, operamos mercados, o ustedes van a encontrar mercados como Forex, acciones, futuros sobre commodities, futuros sobre índices, y, y estamos incorporando Ketones. Entonces, esos, todos esos, esos productos los pueden aprovechar. Y para depósitos y retiros, pues siempre, siempre lo preguntan y es, es bastante sencillo. Ustedes se meten a la página y les va a aparecer depósitos con tarjeta, transferencia bancaria, les va a aparecer depósitos locales, les va a aparecer Skidnetel. Entonces no, no van a tener ningún problema con eso. ¿Listo? Si quieren crearse una cuenta de Morreal eh, para probar la plataforma, recuerden que nosotros tenemos MetaTrader y tenemos otra plataforma que es de nosotros que se llama el WebTrader. Eventualmente no es tan compleja como MetaTrader en cuanto a análisis, pero sí. Es muy fácil de usar. Entonces, también pueden usar esa si no les gusta MetaTrader. ¿Listo? Bueno, algo que queríamos mostrar hoy un poco y que nos habían mencionado era el tema de los futuros y, y básicamente cómo funciona todo este tema de los futuros sobre índices, cómo funciona todo este tema sobre futuros y como BTC y demás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los futuros? Y les voy a explicar un poquito antes de empezar de hablar de los índices, porque recuerden que hay futuros de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, como. Como hay futuros de cobre y hay futuros de oro, también pueden haber futuros de los índices, que de hecho es la única manera en donde ustedes pueden operar un índice. Eh, ya vamos a ver por qué hay futuros sobre volatilidad, hay futuros sobre monedas, ¿sí? hay futuros sobre vacas, hay futuros sobre el clima. Hay futuros de muchas clases, pero todos funcionan de manera muy similar eh, para que los empiecen a entender un poco. Básicamente cuando ustedes vean... El, el tema del contrato de futuros o cuando vean los forwards, recuerden que los forwards y los futuros son muy parecidos. La única diferencia es que los futuros tienen lo que se llama la, clean, la clearing house, que es como la casa que asegura los pagos. Es como si los futuros tuvieran más regulación, por así decirlo, en temas de pagos. Entonces hay alguien que garantiza que, que la, la, la contraparte no se vaya sin pagar nada cosa que no paga, pasa en los forwards porque los forwards solo son un contrato y ya y no hay ninguna garantía ni nada entonces hay, hay un problema bastante grande pero cómo es el funcionamiento de ese tipo de productos básicamente lo que lo que es, sucede es que son dos partes en dos partes que se juntan entonces vamos a poner el ejemplo de, de un barril de petróleo ¿sí? entonces hay una parte que y dice oye oiga yo necesito comprar un barril de petróleo en un mes y otra parte que dice yo necesito vender el, este barril de petróleo aproximadamente dos meses o una cosecha yo necesito vender esta cosecha cuando salgan dos meses y yo necesito comprar esta cosecha cuando salgan dos meses entonces básicamente dos partes una compradora y una vendedora se juntan y pactan un precio entonces por medio de un contrato hacen un contrato por eso se llaman contratos de futuros y pactan un precio entonces dicen listo yo este barril de petróleo que hoy vale no sé 50 dólares estoy dispuesto a pagárselo en el futuro a 55 dólares y la otra parte dice, listo, yo estoy dispuesto a vendérselo en 55 dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que digamos que el futuro o ese contrato, por ejemplo, digamos que dure un mes. Entonces, como decían en un contrato, en un mes, eh, el, la parte compradora y la parte vendedora del contrato están obligados a comprar y a vender a ese precio. ¿Qué quiere decir? Que pasa un mes y la persona que firmó el contrato de compra dijo, eh, tiene que ir a comprar ese barril a 55 dólares. Y la persona que firmó el contrato de venta tiene que ir a vender ese barril a 55 dólares. ¿Listo? Entonces, eso es como más o menos funcionan los futuros, ¿sí? Como un, un, un precio que se pacta hoy para que en el futuro eh, las dos partes puedan ejercer el derecho. Entonces, pero, ¿cuál es el problema con esto? Que, por ejemplo, si en el futuro, entonces vamos a poner, vamos a poner un, un, un ejemplo, entonces, ese cero. Que sean 50 dólares, ¿cierto? Que sean 50 dólares más o menos. Que sean 50 dólares lo que vale hoy, ¿sí? Entonces, esto es lo que vale hoy el petróleo. El precio que ellos pactaron fue 55, ¿cierto? Entonces, digamos que son 55 dólares. Ese es el precio del futuro. Pero entonces, ese es el precio que ellos pactan y una cosa es el precio que ellos pactan y la otra es el precio en donde se encuentra verdaderamente el commodity o el activo o lo que estén transando en el futuro. Entonces, aquí hay dos escenarios. Si el precio en el futuro, ese es el precio que ellos van a acordar. Pero si verdaderamente el precio en el futuro, entonces pasó de 50 a 60 dólares, ¿cierto? Entonces, ahí la parte que gana es el que acordó comprar el precio del barril acá porque lo está comprando más barato y la parte que pierde es la parte que vende el, el, el barril de petróleo porque le toca vender lo más barato de lo que está en el mercado en ese momento, ¿cierto? Y viceversa. Entonces, así es más o menos como funcionan los contratos de futuros y, y, y cómo se calcula la ganancia y pérdida de cada vez que ustedes están operando por futuros en la plataforma. ¿Cuál es el... Eh, digamos que está dentro de todo esto hay muchas fórmulas de matemáticas hay modelos entonces está el Scholes está el Cox, Rox, Rubinstein hay muchos modelos matemáticos para pronosticar el precio futuro y demás eh, caminate a la teoría movimiento de la uniano pero esto entonces, se lo tienen que saber ustedes porque esto es, ya está intrínseco en el futuro sí eh, entonces básicamente eso base, eso lo va a hacer automáticamente la plataforma ustedes solo se tienen que enfocar en el movimiento del precio que es lo que les va a importar a ustedes una cosa que sí tienen que tener en cuenta, como ustedes están operando derivados en la plataforma, eh, en teoría, si ustedes estuvieran operando derivados de futuros directamente, ustedes tendrían que actuar como las contrapartes de ese contrato, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes estuvieran operando directamente futuros en la bolsa de Chicago eh, de petróleo, les tocaría hacerse cargo de barriles de petróleo, les tocaría hacerse cargo del almacenaje de los barriles de petróleo o les tocaría hacerse cargo de la compra de la venta de barriles de petróleo. Es decir, que ustedes tendrían que conseguir barriles de petróleo para, para machar ese, ese futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes se van a dar cuenta que en plataformas como Equity, ustedes lo que están haciendo es que están comprando el derivado de los futuros, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de futuros que ahorita les voy a mostrar en la plataforma, que uno es el derivado y otro es el futuro-futuro, ¿listo? Entonces, eh, lo único que va a pasar es que el derivado de los futuros siempre va a estar abierto, ustedes siempre van a poder ver el precio, el futuro directamente va a tener un vencimiento. Entonces ahorita les voy a explicar un poquito eso. ¿Listo? Bien, ya viendo entonces un poco qué era el tema de los futuros como tal, como un contrato, hay unos que son, digamos que los más populares o los más usados que son los futuros de los índices. ¿Por qué hay futuros de los índices? Porque ustedes no pueden operar directamente un índice porque es algo que existe, eh, es un promedio de muchas cosas. ¿sí? Entonces, ¿qué son los índices básicamente? Los índices miden el rendimiento de una canasta de acciones que están listadas en el mercado bursátil. Entonces, son básicamente una canasta en donde ustedes ponen muchos productos, eh, se hacen un promedio y un peso por cada producto y eso es lo que da básicamente los índices, ¿no? Entonces, hay tipos de índices. Entonces, hay índices que tienen canastas de acciones tecnológicas, hay índices que tienen canastas de acciones de, de turismo, de acciones de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es como un producto que detrás tiene muchos productos y depende del movimiento de muchos productos, ¿no? Los índices cash no se pueden comerciar físicamente. En lugar de esto, los inversionistas utilizan derivados o CFDs. Entonces, ustedes no pueden comerciar directamente el spot, lo llamarían eh, por así decirlo, muchas veces, o el cash, que es el producto directo de los índices, ¿sí? Cuando ustedes cogen eh, la acción de Apple, la acción de Amazon, la acción de GameStop y la reúnen en, un, en una canasta y le, y le sacan un valor, pues las personas no pueden comprar eso directamente, les toca hacerlo por medio de un derivado, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes siempre que vayan a invertir en índices, eh, siempre lo van a tener que hacer por medio de derivados o futuros o CFDs o ETFs, etcétera, etcétera, pero siempre lo van a tener que hacer por medio de un derivado, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede con, con, con el tema de los índices? Ustedes siempre van a encontrar una distinción, una característica, que es, por ejemplo, van a encontrar como... Estándar por 500, sí, o Dow Jones 30, Nikkei 225 y así, FTSE 100. Eso básicamente son como la referencia del índice para para que ustedes de entrada vean en qué consiste, ¿no? Entonces, eh, por ponerles un ejemplo, el Dax 30, que aquí lo aquí lo vemos acá en la parte derecha, el Dax es un índice alemán que tiene las 30 acciones más grandes de Alemania. Entonces es muy probable que ustedes con este índice vean cómo se está comportando. La economía de Alemania sin tener que ver cada acción individualmente porque esto ya recoge toda la información, ¿no? Eh, el Dow Jones 30 lo mismo, mide las 30 compañías más fuertes de Estados Unidos, el Nikkei 225 igual, el FTSE 100 lo mismo, las 100 empresas más grandes de London Stock Exchange y así sigue todos los índices que ustedes se van a encontrar. ¿Qué es lo que tienen en cuenta? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de operar índices que es diferente a operar acciones? Que el índice va a actuar con factores más macroeconómicos, ¿sí? Con, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están operando con acciones, eh, por ejemplo, que ustedes están analizando la, la acción de Amazon, por poner un ejemplo, entonces ustedes tienen que analizar eh, cómo le fue a, a Amazon en el último trimestre, cuántas ventas ha tenido nuevas de Amazon el año, ¿sí? cómo son los dividendos, qué proyecciones tiene para el futuro. Todo es muy micro. Entonces, todo es de, enfocado a la empresa. Ya cuando ustedes van a mirar, por ejemplo, el Nasdaq o el Standard Poor's pues ya son 500 y 100 empresas en donde es muy, muy complicado que ustedes sepan la información de las 100 empresas. Eh, es muy complicado que ustedes sepan toda la información de las 100 o las 500 empresas o las 1,000 empresas que están en el índice. Entonces, esto ya se va a tender a mover por factores más macroeconómicos que microeconómicos, es decir, que ya no le va a pegar, por ejemplo, la noticia de que dejaron de vender celulares en China, ¿sí? Sino le va a pegar la noticia de que la Reserva Federal decidió subir la tasa y eso hace que las acciones en general caigan, ¿no? Entonces ya vamos a ver que, que los futuros y, y sobre todo los futuros sobre índices se, se analizan un poco más con factores macroeconómicos. Lo mismo pasa con los commodities. Recuerden que los commodities como dependen de países, entonces ustedes tienen que, que analizar las cosas un poco desde, desde más arriba para ver cómo, cómo afecta el, el movimiento de los commodities, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto y qué ventajas ustedes pueden tener al operar índices? Que ustedes pueden tener exposición a todo un sector, ¿sí? Entonces recuerden que ustedes cuando estén operando en el mercado accionario, el mercado accionario siempre se va a dividir por sectores. Entonces, ustedes van a encontrar el sector de la tecnología, el sector de las farmacéuticas, que es salud y farmacéuticas, el sector de los consumer staples, que todas, son todas las cadenas de comida y demás, el sector de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las acciones se dividen por sectores y hay muchas acciones por cada sector. Pues cuando ustedes están operando índices, ustedes pueden tener con un solo producto, una exposición entera a todo ese sector. Entonces, les pongo un ejemplo, si ustedes creen que hay un boom tecnológico mundial y las acciones de tecnología se pueden favorecer por algo que está pasando en China o en Europa, pues ustedes pueden invertir en el NASDAQ, que se componen las 100 acciones tecnológicas más grandes, y ya tienen exposición a todo el sector invirtiendo en un solo producto con mucho menos costo que si lo hicieran comprando cada acción individual del NASDAQ, ¿no? Entonces eso es básicamente la ventaja de los índices, que, que reduce mucho el costo de invertir en muchísimas acciones al mismo tiempo. E eventualmente si ustedes cogieran las 500 acciones o 100 acciones del Standard Poor's o del Nasdaq, invirtieran en cada una, sale mucho más costoso invertir en cada una que invertir en el índice, ¿no? Eso es básicamente lo que les quiero dejar ver con el tema de los futuros. Eh, tengo una exposición. Al sector económico, coberturas para una caída en el portafolio. Entonces, recuerden que los índices también funcionan mucho con el tema de coberturas, ¿sí? Aquí ya vemos el tema de las correlaciones y demás. Eh, pero, básicamente, si ustedes tienen un portafolio, el Standard Poor's si tienen eh, el resto del portafolio son monedas y acciones, pues es muy probable que el Standard Poor's esté no esté tan, tan correlacionado con las acciones que ustedes tienen y con las monedas que ustedes tienen, porque eh, puede que una acción caiga, pero el Standard Poor's no caiga. ¿sí? Eso es básicamente lo que les quiero decir. Eh, entonces les sirve como diversificación. ¿Listo? Básicamente para que lo tengan en cuenta, también les puede servir ahí. Eh, los más populares del mundo, ya se los puse acá, básicamente los más fuertes en el mundo son eh, los asiáticos, obviamente los norteamericanos y los europeos, un par, sino todos los países los índices son fuertes. Digamos, los índices de Inglaterra, Alemania y de tanto Francia son los que más se notan en Europa, el resto no son tan, no suenan tanto. Los índices de Japón y China y Singapur son los que más notan en, eh, se notan en, en, en Asia y pues eventualmente en Américas los de Estados Unidos son los que más son fuertes a nivel mundial eso entonces para que los tengan ahí y para que los empiecen a, a, a investigar un poquito más listo ya viendo qué es el tema de los índices y cómo funcionan y demás y que ya sabemos que esto va a ser un futuro y demás pues sí me gustaría que supieran qué va a mover esto eh, a diferencia de las acciones recuerden que hace como dos semanas tres semanas hice un hice un Facebook Live en donde explicaba un poquito de qué movía las acciones. Entonces, pues básicamente ahí veíamos todo el tema de, de que lo movía aspectos como algo que diga el, el director de la compañía o algo que digan los accionistas o de pronto que el producto que viene le van a poner impuestos. Entonces, todo eso puede mover una acción. Ya cuando ustedes están mirando un índice, pues va a ser un, un aspecto mucho más macro. Eh, para que ustedes puedan analizar todas las acciones en general, sí, básicamente ustedes lo que van a estar haciendo en los índices es analizar el comportamiento del mercado accionario en general, sí, eh, así como si estuvieran viendo el comportamiento del mercado de Forex en general, el mercado de bonos en general, el mercado de commodities en general, eso es lo que ustedes van a tratar de hacer para poder sacar información de los índices, ¿no? Entonces, algo que sí o sí los afecta son las noticias económicas. Entonces, sentimiento del mercado, anuncios de bancos centrales, elecciones, guerras comerciales, datos de empleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que empezar a hacer la relación en que si, por ejemplo, eh, no sé, sale ahorita una noticia de Estados Unidos en donde el empleo, el empleo creció muchísimo. Eh, básicamente, denme un momento, aquí un momento. Listo. Eh, básicamente, si ustedes ven que sale una noticia de Estados Unidos, entonces sale NFP, que es la noticia más importante de empleo en Estados Unidos. Y dice, listo. Entonces, durante este mes se crearon 300.000 nuevos empleos en Estados Unidos. Entonces, ustedes ya saben que la relación es que si hay más gente empleada, pues eventualmente eso va a ayudar a que la gente tienda a consumir más, ¿cierto? Y entre más consuma la gente, pues esto va a ser mucho mejor para las empresas en general, ¿sí? Entonces, va a aumentar el consumo de las empresas y esto puede hacer que el Standard Poor's o el Dow Jones crezca porque va a haber más consumo en general en las empresas y puede que las acciones, a las acciones les vaya mucho mejor. Lo mismo, si el Banco Central anuncia que va a bajar la tasa, es decir, que los bancos comerciales como JP Morgan, como Goldman Sachs, van a cobrar menos interés porque el Banco Central bajó la tasa, entonces eso significa que los créditos van a ser más baratos. Por lo cual, las personas cuando piden un crédito para comprar una casa o para comprar un celular o para comprar la matrícula del estudio, etcétera, etcétera, pues van a pagar menos porque la tasa es menor. Esto va a incentivar el consumo de los créditos y pues a la larga va a incentivar el consumo de bienes y servicios en el país. Entonces esto también puede hacer que los índices suban bastante, ¿no? Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, en las elecciones? En las elecciones los... Los índices tenían mucho miedo porque decían que Biden iba a llegar con políticas muy restrictivas de eh, en comparación a Trump. Entonces, también le afecta a los índices en general, eh, sentimiento del mercado. Entonces, si el mercado, por ejemplo, pasa lo que pasó el año pasado con el coronavirus, se pierde la confianza y fue una de las mayores caídas que ha tenido en 10 años el Standard Poor's porque se perdió la confianza en general en el mercado. Y las guerras comerciales también. Entonces, las guerras comerciales en su momento, eh, lo que estaba haciendo Trump con China, con Canadá, con México y con Europa, eh, pues afectaron también bastante por el tema de, de, de la confianza de los consumidores y la confianza del mercado. Entonces, esto también hacía que los índices estuvieran muy estancados. ¿no? Entonces, todo este tipo de noticias económicas eh, sí o sí les van a importar porque van a, a tender a mover mucho el precio de los índices, ¿sí? Eh, no les estoy diciendo, por ejemplo, es muy poco probable que cuando, cuando sale un dato de empleo, una acción particular, por ejemplo, no sé, eh, Home Depot, ¿sí? O Amazon vaya a subir porque, porque no está directamente correlacionada, pero cuando ya ten, tienen en cuenta muchas acciones en general, eh, sí, sí es muy probable que, que afecte al índice. Es básicamente lo que les quiero, les quiero mostrar. ¿Qué más quería mostrar? Los precios de los commodities. Entonces, recuerden que hay países en donde las, las empresas están muy ligadas al precio de los commodities. Va a poner un ejemplo en, en México, en Colombia, en Brasil y en Argentina, eh, hay empresas petroleras que significan muchas mucho de las exportaciones netas y brutas del país. ¿sí? Entonces, en México está Pemex, en Colombia está Ecopetrol, en Brasil está Petrobras y en Argentina está YPF, si no estoy mal. Entonces son empresas muy grandes que son estatales que hacen parte del PIB y, y hacen parte de mucho porcentaje del PIB del país. ¿Qué quiere decir que es básicamente como si ustedes dijeran que en general la bolsa de ese país o el país en sí mismo está ligado a cómo le vaya la empresa más grande? En ese caso, Pemex, Ecopetrol y demás, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder si, por ejemplo, el precio cae? El precio del petróleo cae, que fue un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno que vimos muy bien en 2014, 2015 donde pasamos de, de que el precio valía 140 dólares al que valía 26 dólares, pues esto le pegó muy duro a países como Venezuela, le pegó muy duro a Colombia, le pegó muy duro a Brasil, a Argentina, ¿sí? A México, porque muy, muy gran parte del PIB está concentrada en la producción de petróleo. Entonces, ¿qué pasa con eso? La bolsa de esos países también se ve, por así decirlo, directamente correlacionada con el precio del petróleo, ya que la empresa más grande es una petrolera. ¿Sí? Entonces, eso suele pasar. Es muy probable que si ustedes ven que el precio del petróleo está cayendo mucho y van y miran los índices bursátiles de México o de Colombia, es muy probable que los índices vayan a la baja porque porque es una de las empresas que tiene más peso en el índice, Si ¿sí no? Recuerden que el índice es un es un producto de pesos y contrapesos. Entonces, básicamente hay empresas muy grandes que tienen mucho peso dentro del índice y pueden tender a arrasar, eso también es importante saber. Por ejemplo, el 15% de las acciones listadas en el FTSE 100 corresponden a empresas de commodities. Entonces, alguna fluctuación en los commodities va a hacer que el FTSE 100 también varíe bastante porque va a variar directamente el, 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 el precio de las acciones de dichas empresas, ¿no? Eso, eso lo explicaba un poco cuando leí las empresas y de las acciones como tal, pero, pero funciona también de la misma manera. Precios de FX. Entonces, aquí es básicamente se explica por el tema de la paridad de cambio. Eh, en muchos países, sobre todo en, en Europa y en Estados Unidos, los países no solo tienen operaciones nacionales, sino tienen operaciones internacionales. Entonces, Coca-Cola, BMW, Ferrari, sí, venden en muchos países del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que, que una empresa que existe en Estados Unidos venda en todo el mundo que tiene riesgo por, por tasa de cambio? Es decir, que a él le van a pagar en Inglaterra en libras, le van a pagar en, en Europa en euros, le van a pagar en, en, en Latinoamérica en pesos generalmente o en reales, eh, le van a pagar en Asia en yenes. Entonces él va a tener que, que, que estar eh, con el riesgo de tipo de cambio. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Si esa si el dólar se llega a devaluar, eh, a volver más débil frente a esas monedas, pues a él es como si él perdiera plata generalmente. ¿no? Entonces eso también es un riesgo que va a tender a afectar el tema de los índices. Eh, por ejemplo, hay un buen ejemplo que muestra esto, eh, como pasó, por ejemplo, en el Brexit por allá en 2016, que mientras, si ustedes se pueden ver, mientras el, la libra estaba cayendo muy, muy fuertemente en el tema del Brexit, el FTSE estaba subiendo mucho, estaba subiendo muchísimo. Eh, todo el mundo se explicaba por qué, todo el mundo se explicaba por qué, mientras que la moneda se estaba hablando mucho y, y, y en general el país se estaba volviendo más débil, porque mientras las monedas se estaba hablando muchísimo, el el FTSE estaba creciendo muchísimo, el índice inglés es porque hay una relación inversa, ¿no? Entonces, además de además de que hay muchas empresas eh, que se favorecían porque la moneda de Inglaterra se volviera más débil en comparación a, a, a las otras monedas, porque ellos estaban vendiendo afuera, entonces cada cada dólar que ellos vendieran era, valía mucho más que si vendieran en libras. Eh, además de eso, hay una correlación inversa entre las monedas y las acciones, ¿sí? Por tema de bonos y demás, pero generalmente cuando las acciones tienden a subir mucho, las, la moneda local de ese país tiende a caer mucho por una relación inversa que hay entre el mercado de bonos y el mercado de acciones en los países, Eso Básicamente funciona de esa manera. Pero en el futuro se vio muy bien eso, entonces, mientras que, que el Brexit caía infinitamente... Eh, hacía caer infinitamente la libra, el FTSE estaba subiendo muchísimo por el tema de que muchas empresas del FTSE si venden afuera, entonces a ellas no les, por así decirlo, no les afectaba tanto que cayera la, la, la libra, porque a ellos les iban a pagar en dólares, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, saben que la, la, la libra va a caer, pero ustedes tienen su dinero en dólares, pues eso les va a alcanzar para comprar muchas más libras, entonces les va a desfavorecer eh, aún más, ¿no? Eso es básicamente lo que estaba pasando. Cambios en la composición del índice. Entonces, también recuerden que los índices eh, se componen de cierta manera. Y eso puede hacer que su precio tienda a variar un poco. Entonces, eh, como para estar en un, en un índice se tienen que cumplir, por así decirlo, ciertas métricas. Entonces, es muy probable que ustedes vean que algunas compañías vayan a salir del índice y entren otras y demás. Entonces, empiecen a salir algunas y entren otras. Y ya empiecen a afectarle diferentes factores, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes ven que le están dando por sale Amazon, sale Apple, y entran, eh, empiezan a entrar por temas de contexto, eh, por ejemplo, compañías que hacen cemento y que hacen ladrillos, pues esto va a cambiar totalmente la manera en que ustedes van a analizar los índices de ahí en adelante, ¿no? Entonces, eso es, eso es básicamente algo que, que les puede afectar muchísimo también. Eso, pero esto es lo principal, aparte del, del tema de análisis técnico, que es puro análisis gráfico, esto es lo principal que ustedes deberían tener en cuenta cuando estén mirando los índices porque es algo que sí o sí les va a afectar el precio, listo. ¿Cómo se calculan los índices? Hay dos maneras de que se calculen los índices. Esto es es bueno saber la teoría, pero no no les aconsejo que se puedan hacerlo porque es un trabajo muy tedioso. Pero básicamente existen varios tipos de índices porque cada índice se calcula diferente, ¿no? Entonces vamos a tomar un ejemplo. El Standard Poor's, ¿cómo se calcula? Por capitalización bursátil. Entonces, la capitalización bursátil es qué tanto dinero existen acciones para esa empresa. ¿No? Entonces, por ejemplo, a Amazon hay un trillón de dólares, hay Apple hay otro trillón de dólares. Entonces, esos son los que hacen más peso en el índice. Entre más acciones tengan y más dinero signifique la bolsa, eso, eh, pues más peso va a tener esa acción en el índice. Entonces, el Standard Poor's funciona. Muy bien por ese estilo, entonces por eso se dice que es el índice de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, porque básicamente son las empresas que más, que más tienen capitalización bursátil, que es dinero en la bolsa eh, fluctuando, no dinero circulando eh, con las acciones. Entonces ahí está Microsoft, está Apple, está Amazon, Facebook, está Google, y pues de ahí para abajo hay, 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 hay muchísimas más, pero esto es básicamente es, es cómo como se calcula este tipo de índice. Hay otro tipo de índices que son menos usuales, eh, de hecho que ustedes los vayan a encontrar que calculan el precio según, que calculan el peso según el precio de la acción para estandarizar un poco más el, el, el tema accionario. Ese es el caso del Dow Jones. Entonces el Dow Jones no se basa tanto en el cálculo por capitalización bursátil, sino en peso por el precio que tenga la acción. Entonces ya no van a mirar tanto si la acción tiene un trillón de dólares de acciones circulando sino si la acción vale 200, 300, 1.000 dólares, 2.000 dólares, es así como ya lo empiezan a equilibrar un poquito más. Son diferentes tipos de cálculo, eventualmente los dos índices tienden a, a, a tener movimientos muy parecidos, pero es importante que ustedes identifiquen eh, esos, ese tipo de cálculos porque eso es lo que hace que algunas veces los índices no se comporten exactamente igual, ¿no? Eso es básicamente lo que les quiero, les quiero hacer caer en cuenta. Aquí se pueden dar cuenta de lo que les estoy mencionando. Entonces, si ustedes van y miran el Standard Poor's. Entonces Microsoft digamos que tiene 5.76% del índice y vale 204 dólares. Sí, en promedio Apple el 5.71 y vale 122. Amazon entonces ya tiene el 4.72 y ya vale 3.000 dólares, ¿cierto? Facebook 2% y vale 200. Eh, eh, Google vale 1.500 dólares. Entonces digamos que, que, que se ve mucho el tema de la capitalización bursátil. Si ustedes miran el Dow Jones, pues aquí ya pasa algo más extraño y es que los precios son muy parecidos. Entonces... Eh, primero, no están las mismas acciones que están en, en el estándar de de primeras, ¿no? Entonces, para que primero vean, pre, vean eso, entonces aquí está United Hair Group, que vale 348, Home Depot, que es en Latinoamérica, lo deben conocer como el Home Center, eh, Home Depot, 268 dólares, Goldman Sachs, 265, Amgen, Boeing, 237. Entonces, si ven, estos precios ya están mucho más estandarizados. Que estos que vale el 100, el otro 3000, el otro 1500, el otro 200, no, esto ya vale 300, 200, 200, 200, 200, ¿no? Entonces ya están mucho más estandarizados por el tema del, del precio y es una diferencia en el cálculo que ellos hacen. Pero es importante que ustedes sepan esto porque, porque en algún momento les va a, a, a afectar cuando lo estén. En algún momento lo, 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 los va a afectar cuando estén operando índices. ¿Listo? Listo, por ejemplo, aquí les quería también mostrar algo. Las cinco compañías más grandes del Standard Poor's tienen el mismo peso que las 359 compañías más pequeñas, ¿no? Entonces, estas cinco de acá son igual o más grandes que las siguientes 359 de ahí para abajo. ¿no? Entonces, eso también como que desequilibra un poco el índice. Por eso es que existen índices un poco más estandarizados como el Dow Jones. Básicamente, por eso, por eso fueron creados y por eso se... Por eso se estandarizan de esa manera. Es muy poco probable que ustedes vean índices como el Dow Jones. De hecho, es uno de los de los, de los, de los únicos en su clase, eh, pero existen. Entonces, ¿para, para que tengan en cuenta que, que en un periodo de mucho movimiento, de mucha crisis, es muy probable que cuando el Standard Poor's tenga un camino, el Dow Jones tenga otro camino por temas de cálculo. ¿Listo? Y listo, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa con el derivado cash de los índices? Ya les vamos a mostrar un poco cómo funciona esto. Recuerden que cuando ustedes están en los índices, hay un factor muy interesante y es que primero eh, a ustedes van a afectar dos cosas cuando ustedes estén en los contratos. Primero, cuando se vence el contrato y segundo, los dividendos que paguen los índices. Entonces, en, cuando ustedes están operando derivados, el índice les va a generar a ustedes cierto dividendo por tener el índice, ya que ustedes es como si tuvieran cierta cantidad de acciones, ¿sí? Pero básicamente no quiero que se pongan a enredar con esto. Y, y, y lo que ustedes van a tener en cuenta es que ahorita los dos productos que les voy a mostrar, en uno, ustedes no les va, les va a aparecer como un swap automático. En otro, el índice va a desaparecer y no les va a cobrar ese costo. eso ya les va a mostrar por qué y cómo funciona eh, ese tema. Eh, y, para que, y para que vean un poco entonces eh, la oferta que damos nosotros de índices, cuando ustedes se vayan y metan a, a MetaTrader y empiecen a mirar. Eh, los índices como tal, pues se van a dar cuenta que van a existir bastantes tipos de índices de diferentes mercados entonces ¿qué va a pasar? van a encontrar el, el, el de Australia, los de China van a encontrar eh, el de 30 que es el de L y LU 50 y el FR que todos estos son de Europa, Hong Kong, India Singapur, Nikkei, Russell eh, este es el FTSE, estos son los tres de Estados Unidos, índice de volatilidad que ahorita les voy a explicar un poco cómo funciona ese índice de volatilidad eh, y pues en general van a encontrar los, los, también los commodities para que puedan operar los futuros, ¿no? Eh, más adelante y a petición de, de muchas personas que nos han hecho, vamos a, a incluir, o la idea es incluir tesoros y bonos, futuros sobre tesoros y bonos en la plataforma que recuerden que los bonos y los tesoros del mercado de 10 años de Estados Unidos eh, son productos muy apetitosos y tienen mucho mercado. Y son productos que seguramente no tienen correlación ni con Forex, ni con acciones, ni commodities, ni índices, ni nada. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a hablar de ese tipo de, de productos. Eh, seguramente los vamos a ir incorporando en la, en la plataforma poco a poco, pero la idea es darles a ustedes cada vez una gama más grande para que puedan diversificar y aprovechar eh, todos los productos que existen en el mercado financiero. Eso es básicamente lo, el propósito de Equity en este momento. Eso es, eso es para lo que estamos trabajando fuertemente. Listo, perfecto. Quisiera que iramos a de la plataforma. Entonces, vamos a ver MetaTrader. Pero ya antes de explicarles esto, les voy a explicar algo en cuanto a los futuros. ¿Listo? Entonces, antes de ver estas gráficas que tenía aquí, para hablar un poco de cómo está cómo el contexto de los últimos índices de, de futuros sobre índices, eh, para hablar un poquito cómo se han comportado este año y qué, qué se esperaría. Quiero, hablar de cómo quiero hablarles de cómo funcionarían los índices cuando ustedes estén en la plataforma. Entonces, ustedes se van a aquí a la parte de los productos, aquí les van a aparecer los CFDs. Entonces, CFDs de índices 1, entonces les aparecen los de India, les aparece, por ejemplo, este que es el Standard por 500, ¿no? Entonces, vamos a abrir este que es el Standard por 500. Lo vamos a abrir acá. Déjenme correr esto un poquito. Listo, vamos a abrir este ponemos esto y lo ponemos así listo ese es el Standard por norteamericano ya vamos a ver un poco ese índice pero si ustedes se van acá abajo les va a aparecer otro que se llama el US500M1 entonces si ustedes abren ese vamos a tener esta gráfica de acá que ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos dos índices entonces ya les voy a explicar cuál es la diferencia entonces primero este índice que ustedes están viendo acá esto es lo que nosotros llamamos el CFD o el derivado de los derivados del índice, ¿sí? Porque básicamente, como les expliqué al principio, que los futuros son un contrato y los contratos se vencen en cierta fecha, pues este producto que ustedes ven acá, el que se llama rol, que lo van a encontrar en la plataforma como rol, es el promedio de todos los contratos que, que han existido desde hace 20 o 30 años en, en, en el estándar por 500, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes tienen una operación abierta acá y los futuros de esos tres meses, que generalmente son dos o tres meses que se vencen los contratos de futuros? Cuando vaya a pasar eso, es bastante probable que si ustedes tienen una operación abierta en el índice, les vaya a cobrar algo a la plataforma acá abajo que se llama como swap. ¿Sí? Aquí en la parte de swap les va a cobrar algo, que ese es el costo de haber cerrado, de que se venció el contrato que ustedes tenían y que la plataforma automáticamente cogió los nuevos contratos y les abrió una nueva posición, ¿sí? Ustedes no lo van a ver reflejado como si se hubiera cerrado la posición, sino como el swap, Esto, Eso es un proceso automático que hace el broker, en donde para que ustedes no salgan de la posición en la que están, si se vence el contrato, pues el, el broker que les cierra la posición les abre una nueva instantáneamente, pero el costo de eso se les ve reflejado como el swap. Entonces, eh, cuando estén operando índices, tengan cuidado con el tema de las fechas de vencimiento, ¿listo? Eso en cuanto al rol. El rol es, es la única gráfica que ustedes van a encontrar en la plataforma que tiene todo el histórico del índice. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a este tipo de producto que ya no se llama el US500 Rol, sino US500 M1, este es el producto directo del contrato de futuros, ¿no? Por eso el tema del histórico. Si ven que aquí lo tengo en el diario, este lo tengo en el diario y este también lo tengo en diario. Este tiene mucho más histórico y este tiene mucho menos histórico. Hay muy poquitas velas ahí diarias porque estos son los contratos de futuro que están vigentes actualmente. Estos son contratos de futuro que se crearon este año y tienen vigencia de tres, cuatro meses y se van a vencer. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes pueden invertir directamente en este contrato de futuro. Eventualmente, si lo hacen en el derivado, el costo es mucho menor y pues se, se arriesgan a que no cierre el producto. Si lo hacen en el futuro directamente, el costo es un poco mayor porque ya es directamente con el futuro. Eh, y se exponen a que esto se vaya a vencer. Entonces, es muy probable que esto en un par de semanas se venza y cuando se vaya a vencer, ¿qué va a pasar con ese producto? Este producto llamado US500M1 va a dejar de existir en MetaTrader. ¿Listo? Entonces, el producto va a dejar de existir, su posición se va a cerrar y ya, ahí se acaba el contrato de futuro porque se venció. ¿Por qué pasa esto? Porque este es el contrato directo. ¿Listo? Entonces, si ustedes invierten el contrato directo y se vence el futuro, se acaba el producto, desaparece la plataforma y nunca más lo van a volver a encontrar. ¿Cómo van a poder volver a encontrar un tipo de producto así? Pues va a salir el siguiente contrato de futuro, nosotros lo vamos a poner acá y va a tener un nuevo nombre, entonces ya no se va a llamar US500M1, sino US500M2, por ejemplo, M3 o M5, pero este va a dejar de, 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 de existir. Entonces, eso sí lo tengo que, quiero que lo tengan claro porque he visto a muchos clientes que les ha pasado que están operando los contratos eh, de futuros directamente y dejan las operaciones abiertas, un día se levantan. Y las operaciones están cerradas, el producto ya no existe y cree que no es en nuestra culpa, pero simplemente es porque el futuro se venció y nosotros en ese caso pues no podemos hacer nada. Si no quieren que eso les pase, pues inviertan en el derivado de los futuros, que es el promedio de todos los contratos abiertos y cerrados que hay. Y aquí no se les va a cerrar la operación automáticamente, ¿listo? Eso es como la diferencia que van a encontrar ustedes cuando estén operando futuros en, en cualquier, no solo en esta, sino en cualquier plataforma y que tengan cuidado eh, con eso, ¿listo? Ya dejando un poco claro esto, que era, que era algo que les quería dejar claro, sí creo que hablemos un poco de los índices de, de, un, principales de, de los ulti, de, del, del contexto actual. Entonces, el Standard los 500, que ha hecho? Hay algo muy interesante que está pasando con este índice. Y recuerden que después de que pasó todo este tema de la pandemia que fue por acá, que, que, que tuvimos todo este pánico por la pandemia, y que aproximadamente por, por, por estos niveles Estados Unidos empezó a imprimir y, imprimir y imprimir y imprimir y imprimir dinero, ¿cierto?, para salvar la economía. Digamos que el índice se ha mantenido muy fuerte al alza, ¿no? Entonces se ha mantenido constante, fuerte al alza, que como que tuvo una mini un doble piso, tenían por acá, y eso sigue subiendo el índice, pero digamos que se ha mantenido muy estable desde, 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 por allá, abril, mayo del año pasado. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita está pasando algo muy interesante, porque primero eh, hay algo que hay que decir, el, este nivel de acá, 42222, el 4222, es el precio más alto que ha tocado el índice en toda la historia, ¿sí? Entonces es el precio más alto que ustedes van a ver en Standard Poor's, que sigue marcando siempre máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. Pero está pasando algo ahorita muy interesante en Wall Street, sobre todo, porque no se sabe bien si hay suficiente gasolina, por así decirlo, para que el índice siga superando todos los días el máximo histórico. ¿Por qué? Hay una cosa que se está hablando mucho ahorita en Wall Street y de hecho por eso ustedes vieron aquí esta gran caída de acá que se dio en el índice en los últimos días. Hay dos cosas que están pasando. La primera, recuerden que Estados Unidos imprimió aproximadamente 7 a 8 trillones de dólares para meter a la economía y que todo el mundo consumiera más y con eso autoabastecer la economía. Entonces, primero, eso no es crecimiento real, sino eso es crecimiento ficticio, porque no hay nada de valor detrás de imprimir dinero porque sí, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un problema. Y segundo, entonces, mientras Estados Unidos imprimía plata, Biden salió a decir que le va a subir los impuestos a las mega empresas para tratar de estabilizar. Entonces, mucha gente se ha asustado porque esto eventualmente le pega directamente a la utilidad de las empresas, lo que hace que las acciones en general caigan. Por eso el miedo a la bolsa. Pero si ustedes lo miran de la otra manera, es una manera de que Biden está equilibrando los pesos y contrapesos de la economía. ¿Por qué? Porque todo el dinero que imprimieron lo que va a hacer es que va a generar muchísima inflación, va a generar muchísimo crecimiento ficticio y eso a la larga se va, va, va a pegarle mucho a Estados Unidos. Entonces, para tratar de mitigar eso, lo que está haciendo Biden es cobrarle más impuestos por la otra pata a las empresas, ¿no? Entonces, es algo que, que hay que ver que que es muy probable que le hayan aconsejado hacer a Biden para tratar de equilibrar ese tema y que si hay una posible crisis, pues que no sea tan dura, ¿no? Que tengan que, que, que agarrarse de algo. Eh, una manera muy cierta de pagar todo el dinero que imprimieron y, y sacaron a la circulación es que todo ese dinero tiene que salir de impuestos. Entonces es bastante lógico que lleguen a subir, a subir los impuestos. Pero hay algo aún más curioso que está pasando ahorita y es que todo este dinero que se ha impreso está generando inflación en Estados Unidos. Recuerden que antes... Decíamos que la inflación, que hubiera inflación en Estados Unidos por allá del 2-3% era súper bueno, porque eso significa consumo. Recuerden que para que cuando la inflación sube, eso significa que la gente en general está consumiendo más y eso significa que en general va a haber más crecimiento económico y que a las empresas les va a ir mejor. Pero ahorita está pasando algo que no, está, que no pasaba antes y es que esa inflación que se está dando y ese consumo que se está dando por, por consiguiente se está dando la inflación no necesariamente es real, ¿sí? Porque es una inflación y un consumo que se está dando porque el Estado eh, le regaló dinero a la gente para que comprara cosas. Entonces, no hay nada de valor que se esté creando detrás de eso o no hay nada que explique de dónde salió ese dinero, ¿no? No es como cuando la economía le va bien porque hay más empresas y hay más empleo. No, aquí simplemente es, está sucediendo que la economía le va bien porque imprimieron dinero y ya, ¿no? Entonces, ahorita hay un dilema muy grande en Wall Street porque... No se sabe si la inflación es buena o mala para la bolsa, porque, claro, en situaciones normales diríamos que la inflación es buena porque hay consumo y eso le ayuda a las empresas. Pero ahorita no es tan lógico pensar eso, porque esa inflación puede ser ficticia, ¿sí? puede que esté muy, muy sesgada. Entonces hay un dilema. De hecho, si ustedes van a Bloomberg, hay, hay varios artículos ahorita que están saliendo de eso, y que todos los analistas en Wall Street, los hedge funds, los bancos, no saben si la inflación que está surgiendo después de toda la, todo el dinero que imprimieron va a ser buena en general para las acciones o va a ser mala, ¿sí? Entonces aquí hay un, hay un dilema muy interesante que está pasando por lo que sería muy muy probable que el Standard Poor's a la larga termine perdiendo fuerza. porque qué? Porque si hay indecisión generalizada en el mercado, es muy probable que el Standard Poor's se vaya a volver lateral, 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 hasta que digan, no, si definitivamente si seguimos creciendo o no, definitivamente eh, la, fue una embarrada que se pusieron a, 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 a imprimir tanto dinero y aquí no hay valor, vamos a dejar, vamos a liquidar posiciones y el Standard empieza a caer. Entonces es muy probable que eh, veamos este tipo de movimientos que empiezan a ser como un poco más laterales en el push, en este rango de 422, de 4222 y 4080. Eh, es bastante probable que veamos ahí una un especie de enlankamiento por todo lo que les estoy mencionando, ¿no? Ya, ya aterrizándolo un poco a lo que está pasando eh, realmente. ¿Listo? Eso en cuanto a los índices norteamericanos. Les quería mostrar nada más ese que es, es de los más cotizados. En Europa en general, el Dow Jones 30, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, recuerden que ellos al principio fueron muy ajustados con la pandemia y el Banco Central, por así decirlo, se amarró el cinturón del Banco Central Europeo. Entonces, esto ayudó que en general a las empresas europeas no les fuera tan mal. Entonces, han mantenido un crecimiento muy constante. A medida que pues, hay más vacunas, hay más confianza en el, en el mercado económico por el tema de las vacunas, de que hay países que ya están dejando de hacer cuarentenas, donde ya no tienen que usar más y demás, pues todo esto hace que el, consumir, el consumidor recupere la confianza y hace que a las empresas europeas les esté yendo bastante, bastante bien. ¿no? Entonces, el DAX se ha mantenido bastante fuerte, es el índice de las empresas 30 de las 30 empresas más grandes de, de, de Alemania y se ha mantenido bastante constante. No hay nada que indique ahorita, si lo quieren ver por el lado técnico, eh, que la tendencia se vaya a acabar. Entonces, aquí están las, pues, las líneas de tendencia. Esta es la Novin Shimoku, que es como una especie de soporte que sigue muy de cerca la tendencia, pero no hay nada que diga que eh, técnicamente esto ya vaya a cambiar y se vaya a ir para abajo o se vaya a volver lateral. ¿no? Entonces, por ahora, se sigue manteniendo la, la tendencia en sin ningún problema. Algo que se está pasando, por ejemplo, ya si nos vamos al otro continente eh, asiático, es que, pues aquí les estoy mostrando el, el Nikkei 225, que pues lo mismo, son las 225 acciones más representativas de Japón, por así decirlo. Algo que se sí está pasando mucho es que Japón siempre se, se ha considerado, y sobre todo este índice siempre se ha considerado por ser un índice muy estable, ¿sí? Entonces, cuando cae, no cae tan duro. De hecho, miren la caída que ellos tuvieron en el 2020. Entonces venían como laterales porque el tema de Japón es que es una economía muy constante, es una economía gigante, pero es una economía que es muy constante, muy estable. La caída de ellos pues les pegó duro, pero no les pegó tan duro si ustedes la comparan con la caída que tuvo el Stanford Porsche en ese entonces, que fue una caída muchísimo más grande y muchísimo más brusca. El Nikkei como que trata de aguantar más ese tipo de movimientos y cuando se recupera lo hace mucho más eh, de manera constante, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Pues el IKEA ha venido creciendo, creciendo, de hecho ahí está la tendencia alcista, aquí tenemos una pequeña lateralidad que no ha podido cruzar y eso se da básicamente por el tema de, 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 de un incertidumbre que está viendo ahorita con los mercados asiáticos, eh, sobre todo con el tema de las vacunas, ¿sí? Eh, se está hablando, recuerden que las vacunas que se están aplicando ahorita en todas las más populares son Moderna Pfizer, está Moderna Pfizer, AstraZeneca, eh, tenemos la Sputnik y tenemos la Sinovac. ¿No? Entonces tenemos esas, básicamente esas cinco vacunas en el mundo. Eh, en el lado del este se está aplicando mucho entonces la Moderna, Pfizer, AstraZeneca, que es todo Estados Unidos, el continente americano y Europa. Pero en la parte asiática se está aplicando la mucho, mucho la Sputnik y la Sinovac, que eh, es la vacuna china y la vacuna de Rusia. Eh, hay un problema ahí, y sobre todo con los países asiáticos, porque... Por así decirlo, están saliendo muchos artículos de que pareciera que esas vacunas no están tan bien comprobadas como lo habían dicho. De hecho, salió ayer un artículo muy, muy interesante y es que en la isla de Seychelles, eh, toda la población ya está, eh, está vacunada con Sputnik, pero están teniendo un nuevo rebrote de coronavirus. ¿sí? Y eso ya está pasando en varias regiones de, Europa, de, de Asia. Entonces, esto lo que ha hecho es que baja, ha bajado un poco la, la confianza de, del consumidor de las hacia los índices asiáticos y por eso es que es probable que ustedes se si van a ir en el, Chang, el índice de Shanghai el, el Nikkei vayan a ver un comportamiento lateral porque esto está como que asustando un poquito eh, el mercado no entonces eh, por ahora digamos que tenemos este último movimiento lateral la tendencia la línea de tendencia se, se sigue manteniendo bastante bien sí entonces aquí vemos la línea de tendencia el soporte más fuerte que tenemos es este visto entonces eh, si este soporte llega a, a a cumplirse significaría que la línea de tendencia se se sigue manteniendo en el largo plazo. Listo, pero tengo que estar pendientes con el tema del desarrollo de, de ese tema de las vacunas en Asia, porque eso sí o sí va a afectar a los consumidores y que haya alguna nueva cuarentena en cualquier país asiático, pues va a afectar sí o sí a las bolsas durísimo, como está pasando ahorita en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, que como volvieron las cuarentenas por el tercer rebrote, pues eh, las bolsas están muy quietas eh, porque hay muy poca confianza en, 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 en ese tipo de mercados. ¿no? Entonces eso es lo que pasa un poco, un poco con eso. ¿Listo? Y el último ejemplo que les quería dar. Recuerden que ustedes, cuando estén invirtiendo en futuros, no solamente lo pueden hacer en índices, no solamente lo pueden hacer en commodities, sino también lo pueden hacer en, en productos exóticos. ¿Listo? Hay un, pro, pro, hay un producto que se llama el VIX, que es un producto de volatilidad. Entonces, básicamente es un producto que mide los movimientos volátiles del estándar por 500. Se llama el índice de volatilidad por, por excelencia. ¿Listo? Eso es un tipo de futuro que también van a encontrar en la plataforma y que pueden invertir. El consejo que les doy yo para invertir en este tipo de futuros, el análisis técnico no tiene a servir tanto porque es un índice que mide la volatilidad y ustedes no le pueden hacer análisis técnico a la volatilidad. ¿listo? Entonces, para que entiendan un poco de cómo funciona el VIX y cómo se desarrolla, cada vez que aumenta la volatilidad, es decir, aumenta los compradores y los vendedores en el Standard Poor's, el índice va a subir. Si esa volatilidad se merma mucho, el índice va a tender a bajar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si ustedes están viendo que le están dando por estuvo las caídas de ayer y anteayer, que fueron unas caídas bastante grandes, es muy probable que el BIC se esté valorando mucho o valorizando mucho porque la volatilidad va a ayudar a que este índice suba. Caso contrario, si ustedes ven que, por ejemplo, hay pocas noticias, que estamos por allá, en, pónganle ustedes en Navidad. ¿sí? Entonces, estamos por allá en Navidad, 31 de diciembre. Entonces casi no hay noticias, no ha, no, ya Trump no es su presidente, entonces es probable que no salga un Twitter eh, por ahí mal, mal cuadrado de Trump y empiece a, a, a afectar un poco, ¿cierto? Entonces es muy probable que ustedes no vean eso. Entonces ustedes empiezan a decir, oiga, hay un momento de, donde ya no hay tanta volatilidad eh, en general en el mercado porque la gente está de vacaciones, porque no hay noticias nuevas, no hay nueva información es muy probable que el VIX esté bajando, pues entonces es una muy buena oportunidad de, de, de diversificar su portafolio de inversiones, ¿no? Entonces, cuando ustedes crean que va a haber un movimiento muy grande de algo porque esperan una noticia muy fuerte, es muy probable que el VIX vaya a subir mucho por la volatilidad. Cuando ustedes esperen un momento muy quieto, es muy probable que, 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 que el VIX esté bajando, ¿no? Esto es un tipo de inversión que harían con las opciones straddle, que es cuando ustedes se van largo en call y largo en put, eh, para ganar por volatilidad, esto de esta manera eh, funciona muy parecido al VIX, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta y lo empiecen a mirar un poquito más, porque la verdad es que es, una, es uno de esos activos que ahorita se llaman los activos alternativos, que, que, que se está volviendo bastante interesante en los mercados financieros y en la diversificación más que todo, ¿listo? Eso básicamente es lo que les quería mencionar hoy. Espero hayan aprendido un poquito más de cómo funcionan los futuros, de cómo funciona en general, sobre todo los índices que son dos los futuros más cotizados junto al petróleo y el oro pero eso ya ya los hemos explicado antes entonces espero hayan comprendido un poco más este tema de los futuros eh, ya cuando como lo ven en la plataforma qué factores les van a tener a pegar a los índices y demás lo importante aquí eventualmente yo les doy a ustedes mucha información eh, en este poquito tiempo que tenemos eh, pero lo, lo ideal es que si hayan aprendido algo, si ustedes aprendieron que, que entonces con el futuro les cobran ciertas cosas o se cierra tal día, etcétera, o, o que el índice lo mueve tal cosa o que en Estados Unidos está pasando esto, ya con eso es más que suficiente eh, porque eventualmente ustedes no tienen que entender todo, eh, ni más faltaba, no no, no, no tienen que enfocarse siempre en tener el 100% de información, sino quedarse con algo y ahondar en eso hasta que, hasta que sean mejores, ¿no? Eso es como la idea de lo que estamos tratando de hacer acá eventualmente esto, esto va a quedar grabado aquí y en YouTube, entonces cualquier día que se quieran repetir, que quieran saber cómo funciona el tema de los índices, que quieran saber un poquito cómo, cómo funciona todo este mercado de futuros pues pueden volverlo a ver las veces que ustedes quieran y demás, ¿listo? Aquí les dejo las redes sociales, entonces en Instagram recuerden que en Instagram y LinkedIn estamos publicando mucho eh, temas de noticias actuales, nuevos eventos que estamos haciendo en el blog, que hemos hecho torneos de trading con dinero real entonces la gente se gana dinero real entonces pueden participar totalmente gratis en eso, entonces toda esa información la vamos a estar publicando por ahí, les, les recomiendo que estén pendientes de las redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn, en YouTube eh, aparecemos como Equity S, ahí estamos dejando grabados todos los webinars que he hecho yo, los webinars que ha he hecho Raúl, los webinars que hace Suiza, Víctor, todos están quedando grabados ahí, entonces es contenido gratis que ustedes pueden ver cuando quieran, ahí está en el canal de, de YouTube, hay más de 120 horas de contenido gratis, si no estoy mal, entonces es muy probable que Muchas cosas que ustedes les cobrarían por enseñarles estén gratis ahí. Y, y, y pues nosotros somos financiistas, llevamos mucho tiempo en este mercado. Entonces, es, es, es información totalmente viable, ¿no? Y algo que estamos haciendo que es nuevo, se llama el Día con Equity. En Spotify, estamos haciendo como una especie de noticiero matutino, por así decirlo. Entonces, es, eh, es básicamente un, un pequeño podcast de cinco minutos entonces, en donde estamos diciendo los principales factores que van a pasar para ese día. Entonces, no, que va, se va a reunir la Fed, que el Banco Central va a decir esto, que Apple le pasó esto, que bien le pasó esto y que en China está pasando esto con, con, con tal cosa. Listo, entonces eso también les puede ayudar como el día a día para, para resumir todo, toda esa información. Y por último les dejo mi correo, recuerden que mi nombre es Julián Pineda, mi correo es julianpineda.equity.com. Y ya les dejo el correo, me pueden escribir cuando ustedes quieran, si tuvieran alguna duda de los Facebook Lives, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta ya de las cuentas, de la cuenta demo real, del broker. Eh, cualquier cosa que se les ocurra eh, preguntarme, con mucho gusto yo les voy a responder ahí eh, sin ningún problema, ¿listo? Eh, pregúnteme lo que quieran, seguramente el, el tema que yo no sepa, pues yo llevo mucho tiempo en el mercado financiero, eventualmente conozco mucho, muchas personas que también están en este mundo, entonces algo que yo no les pueda responder, seguramente les voy a encontrar la respuesta a la larga lista, entonces no se preocupen por, por preguntar lo que quieran. Eh, un gusto a todos, eh, un gusto haber estado con ustedes en este viernes. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos veremos entonces la próxima semana, el eh, viernes también a esta hora, con, con, con otro tema. ¿Listo? Hasta luego que estén bien.